buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de donde me estén viendo ustedes. Yo soy José Luis y este es vuestro canal Cocinando con el Mister. Hoy voy a enseñar una receta súper sencilla, ¿vale? Que es un caldero de gambas y langostino. Y ya ves, como veis, con muy pocos ingredientes. Lo primero y principal que os quiero enseñar es que aquí yo ya he hecho un fumé de pescado, ¿vale? Es un pescado, un caldo, que lleva su pinta roja, un rape y dos pollicos, ¿vale? Este caldo calentar, pues vamos a hacer estos fideos que lo vamos a dorar en la sartén con cebollica. Lo vamos a dorar bien y cuando están dorados, nada más que ya añadirle caldo, lo que le haga falta. Y cuando estén casi listos, le echamos esta gamba roja, que están peladas ya, y luego para decorar estos langostinos. Y con esto vamos a cocinar. Miren ustedes qué poquitos ingredientes. Tenemos la gamba, tenemos el langostino, los fideos, unos sobrecitos de colorante y la cebolla. Y un poquito de sal al gusto, nada más. ¿Vale? Así que nos ponemos manos a la obra. Como veis, ya estamos haciendo las recetas con muchas cosas preparadas, como la cebolla picada, la verdura que viene picada, porque no queremos vídeos largos, porque nos aburrimos y no vemos esta fantástica receta. Bueno, la cebolla ya la tenemos cochada, ¿vale? Vamos a coger ahora los fideos y le echamos. Yo voy a ocupar o coger dos paquetes que son de 250 gramos y voy a utilizar medio kilo. Vamos a comer unas 7 personas. Y ahora vamos a marearlo hasta que lo doremos bien doraditos. Como veis, ya estamos dorando los fideos, ¿vale? Y luego os voy a poner a continuación para que veáis qué pescado es la pinta roja, qué pescado es el pollico que le decimos aquí en Andalucía, España, y qué pescado es el sapo o rape, ¿vale? A continuación os pondré para que veáis cuáles son las imágenes de los pescados que llevo esta receta. Y el fumé, este que tenemos aquí, es muy fácil de hacer, porque mirad, he cogido dos pimientos, ¿vale? He cogido dos cebollas, he cogido 4 tomates y 5 dientes de ajo. Lo he frito, lo he triturado, he marcado el pescado en la olla, le he echado el aliño y la he llenado de agua. ¡Punto! Ya está hecho. Seguimos con la receta. Mochi, y mi niño, ¿estás por ahí, mi Mochi? Pepi, dentro de una hora y media te recojo, ¿eh? Vamos a comer esta convite, vamos a probar este caldero como se hace por aquí, de gamba y de camarón y langostino, ¿vale? Digiti, para la camioneta, hermano, que va, te va a entregar la cuchara, tómate un botellín de agua o una cerveza. J3, mi hermano, ¿cómo va? J3 Producciones, si alguien no lo tenéis, los que estáis viendo el vídeo, dirás con él que va como la espuma para arriba. Grande música y grandes temas folclóricos de la del país de Colombia. ¡Viva Costa Rica y viva mi embajador, el profe Tú! Mi hermano Douglas. Como veis, estos fideos llevan comiendo su color. Quiero deciros que ya sabéis que yo en el canal de Digiti, en la historia de tres de youtubers mía, dije que ahí mi canal favorito es mi embajador, el Profe Du. Viva Costa Rica y pura vida. ¿Por qué? Porque los mejores paisajes y panorámicas que yo he visto, lo he visto en el canal del Profe Du. ¿Vale? Así que quiero recomendaros que lo estéis con él, que estéis casi todos, vamos con él. Y seguimos con la receta. Mirad qué color van cogiendo ya los fideillos. Esto es una receta súper fácil, porque mirad, una vez que tenga el color, le vamos a echar el fumet hasta que el fideo esté cocido, y cuando le falta un punto lo dejamos que se quede en seco, y esta receta ya estaría hecha. Esto es muy fácil. Cocina con Cira, a ver, a mi amor, que no esté con ese canal de cocina, fantástico canal de cocina, pasen con ella, no dejen de visitarla. Cuando quieran estar al día sobre el tema de salud, pasen por el canal de mi doctora, mi preciosa química de la vida, mi Rebeca. Pasen con ella para saber lo que tenemos que saber sobre nuestra salud. Y cuando quieran, a una gran presentadora de España, escuchar esas maravillas que tiene don de palabra, es cómo cambió mi vida. El número del canal lo dice, cómo cambió mi vida. Mi preciosa Celia, pasen con ella y visítenla. ¿Que quieren ver a un abuelo con casi 100 años trabajando con una persona de 20 años? Pasen y búsquenlo en el canal de mi hermanico Jota y Chapín. Verá un hombre casi con un siglo de edad trabajando como un tío de 20 años. Bueno, pues como veis, estoy cogiendo un color que
que es el deseado, ¿veis? Un color tostado, pero sin llegar a quemarse, ¿lo veis? Y ahora tenemos a Marina aquí, que va a hacer aliones, que no lo voy a enseñar, porque ya sabéis que tenemos un par de recetas de aliones en el canal, que podéis visitarlo, continuando con el mister. Avisa. Bueno, y ahora vamos a echar el caldo. Yo voy a utilizar un colador, porque si hubiera roto el pescado, para que no nos caiga ninguna espina, ¿vale? Porque ya cuando hierve el pescado, se puede romper y podríamos coger alguna espina, que luego sería muy desagradable encontrarse en la comida, ¿vale? Y echamos caldo hasta que veamos que esto sigue admitiendo, ¿vale? ¿Veis? Esto es una maravilla de caldo, ¿veis? También tenéis la receta en el canal, sopa de marisco. Que la sopa de marisco que la vamos a utilizar para el fumé y también lo podéis utilizar para las paellas, para el arroz, ¿eh?, de marisco y cosas de esas. Vale, vamos a mover un poquito y ya está. Bueno, ahora le vamos a echar el camarón o gamba pelado que tenemos aquí, ¿vale? Aquí. Lo echamos. Si escucháis las cotorras por ahí hablando, son mi mujer que está ahí cascando, ¿vale? Y vamos con ella. Bueno, y ahora ya decoramos con unos langostinos, ¿vale? Esto no hace falta hacer tantas mariconadas, nada más que los ponemos ahí encima, ¿veis? Así. Y vale, Manoli, ¿veis? Y ya lo tenemos listo, ¿veis? Y esta fantástica receta ya está lista, la vamos a preparar. Bueno, y aquí tenéis esta fantástica receta de fideos con camarón y langostino. Receta de Cocinando con el Mister. Así que bueno, ya sabéis, si no estáis todavía suscrito al canal, os invito a que os suscribáis para seguir viendo esta delicia del Mister. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la vista! Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Desde República Dominicana, el canal de Bernardo Solimán. Para todo el mundo. Queriendo dar la recomendación de un excelente canal, Cocinando con el Mister, las mejores comidas mediterráneas y siempre con ese punto y ese sazón y los detalles que dan el perfecto sabor. Bendiciones a todas y todos. Les recomiendo Cocinando con el Mister. Un abrazo para todos y miles de bendiciones. Y si aún no estás suscrito con el Mister, ¿qué estás esperando?